En esa incierta y cada día más extensa frontera que se extiende entre el suburbio y el campo, prolifera una de las especies más temibles para la humanidad, la rata común, llamada también rata de alcantarilla. Las urbanizaciones, las industrias, se están metiendo en la campiña y con el hombre van los roedores temibles. Se ponen en marcha campañas de desratización, pero casi nunca son eficaces del todo. La resistencia de estos roedores a los venenos y a las técnicas de destrucción es extraordinaria. Hay, sin embargo, colaboradores espontáneos del hombre en la lucha contra la rata. Uno de estos carnívoros va a ser precisamente el protagonista de este capítulo del hombre y la tierra. Pertenece al grupo de los mustélidos y, como todos ellos, es un consumado cazador. Nos referimos, amigos míos, al turón, que va a emprender una cacería en las entrañas de la tierra. Las imágenes son mucho más elocuentes que las palabras. La depredación, el juego de la vida y de la muerte, parece siempre cruel, pero está en el fulcro mismo del equilibrio ecológico. El turón lleva en su propia esencia las pautas de conducta de la caza. Tanto es así que en la parada nupcial parece que considera a la hembra como a una presunta presa. En el mundo de los mustélidos, y particularmente en el mundo de los turones, el juego de la caza lo domina todo. Esta pareja, en plena primavera, en plena parada nupcial, después del reconocimiento mutuo, olfativo, va a iniciar una parodia que recuerda en todo la persecución de un cazador a una víctima, la captura de la víctima por parte del cazador y la matanza de la presa por parte del turón. En estos cazadores profesionales que han de enfrentarse cada día en el interior de oscuras e incómodas galerías con animales peligrosos de dientes cortantes como las propias ratas, todo está constituido para dar muerte a sus presas. La conducta resulta también extraordinariamente ritualizada para que cuando tienen que entrar en contacto estrecho con sus semejantes, como en el momento de la perpetuación de la especie, no vaya a matar el macho a la hembra. El juego del amor se va a parecer mucho al juego de la caza. Sin embargo, en este asombroso enfrentamiento entre una pequeña hembra de menos de 600 gramos de peso y un macho que se acerca a los 2 kilos, tienen que estar perfectamente matizadas las pautas de conducta para que el más fuerte no vaya a matar al más débil. Y en esta parodia de la caza, en esta parodia de la matanza, en el más dulce de los juegos,
parece que ha encontrado la naturaleza el procedimiento para que la cópula, la procreación en el mundo de los más tremendos matadores de la naturaleza, pueda llevarse a cabo sin violencia, sin derramamiento de sangre. Intencionadamente hemos mantenido esta íntima y hasta ahora desconocida secuencia para mostrar hasta qué punto en la conducta de los animales están intrincadas y relacionadas las distintas pautas. El macho tiburón muerde a la hembra en el mismo lugar en que muerde a su víctima, la rata. El macho tiburón mantiene el mordisco largamente, como cuando la rata vencida ha dejado ya de moverse. Y la hembra tiburón, con absoluta inmovilidad, se hace el muerto exactamente igual que la presa vencida. A lo largo de las 6 semanas que dura el periodo de gestación en los tiburones, la hembra principalmente se dedica a preparar la madriguera donde traerá al mundo a la copiosa prole. Muchas veces se instalan en viejas uras de conejos. Otras agrandan las terreras de las ratas. En ocasiones se preparan una ura especial para sus pequeños. En el trabajo de excavación
Los mustélidos están perfectamente preparados. El vigor de sus cuerpos, de sus cortos miembros, la estructura de su anatomía, que les permite introducirse en todos los resquicios, les transforma en perfectos depredadores subterráneos. Pudimos comprobar que el gran macho ayuda poco a la hembra en la preparación de la madriguera. Se siente ligado a ella más bien por un interés amoroso que por una idea de la preparación de la casa familiar. Sin embargo, no se aleja demasiado del lugar donde la hembra está preparando el cubil. Los mustélidos, que están perfectamente representados por el turón, son carnívoros de cuerpos alargados, de miembros cortos y vigorosos, de cuellos fortísimos, de denticiones perfectamente dotadas para dar muerte a sus víctimas. Ocupan prácticamente todos los ecosistemas de la tierra. Los turones prefieren vivir en los bosques húmedos y, sobre todo, cerca de los cursos de agua y de los lagos. La familia que hemos estado filmando durante más de 2 años se había instalado debajo de un tronco caído cerca de un bonito río de montaña donde van a tener lugar sus aventuras. Poco respetuoso con el trabajo doméstico de su compañera, el macho se acerca de vez en cuando, atraído sobre todo por el juego. Juego que tiene mucho que ver con la comprobación del estado de receptividad sexual de su compañera. Pero estas caricias terminan siempre en bromas, terminan siempre en las interminables actividades lúdicas de los turones, que son seguramente los mamíferos que más tiempo dedican al juego de todos cuantos existen. Pero entre tanto, ya han venido al mundo los tiernos cachorrillos. Quizá, por primera vez en la historia de la cinematografía, la cámara ha profanado el secreto del oscuro rincón donde han nacido los turoncillos. La madre, extraordinariamente activa, ha pasado sobre ellos prácticamente sin concederles atención, porque dedica mucho tiempo a preparar las distintas cámaras de la madriguera, a donde va trasladando a los pequeños en función de la temperatura o en función de la lactancia, del sueño y de las distintas actividades de la familia. Comprobado que todo está en orden, la turona, que es una madre exquisita, toma a los pequeños por el cuello, de la misma manera que tomaría a una presa para dar la muerte. De la misma manera que la tomaba el macho en el amor. Los pequeños turones son de un color grisáceo, muy diferente al de sus padres cuando vienen al mundo. Conservan los ojos cerrados hasta los 20 días aproximadamente. Y la lactancia se prolonga cerca de 2 meses, cuando tienen un tamaño
que llega a ser casi casi semejante al de sus progenitores. No resultó nada fácil para el equipo del hombre y la tierra adaptar a estas criaturas de las tinieblas a la luz imprescindible para rodar. No resultó nada fácil realizar los cortes en las madrigueras que nos permitieron obtener estas imágenes. Sin embargo, estamos convencidos de que contribuirán al esclarecimiento científico de algo tan delicado como las dulces relaciones entre las madres y los hijos y entre los machos y las hembras en estas especies depredadoras dotadas de tan alto nivel de agresividad para dar muerte a presas fuertes y vigorosas. Podría afirmarse, y los etólogos están llegando a esa conclusión, de que cuanto más activo es un depredador, cuanto mejor dotado está para la caza, más estrechas son las relaciones familiares, más numerosos y complejos son los juegos, más necesarias son las pautas de facilitación social. No son ni más ni menos que mecanismos para evitar que las madres consideren a los cachorros como un pedazo de carne que se puede comer, que los machos consideren a la hembra como una presunta y débil presa. Pero, mientras la hembra del turón se ocupa de la no fácil tarea de alimentar y asear cuidadosamente a sus 7 cachorros, el macho anda almacenando carne para que su compañera pueda alimentarse. Especializado sobre todo en la caza de roedores, está en este momento enfrentándose con una pequeña y joven rata que inmediatamente después de capturada será oculta en una de las muchas despensas bien surtidas que los turones tienen en la campiña. La hembra, que puede seguir perfectamente los desplazamientos de su compañero por el olor que las glándulas que este animal posee van a dejar impreso en el campo, encontrará fácilmente los sitios donde su compañero ha almacenado la comida. Mientras su macho caza, la pulcra y laboriosa turona ha terminado ya de amamantar a sus pequeños y les transporta de la cámara de alimentación del comedor a la cámara dormitorio. Nuevamente nos encontramos con pautas de conducta absolutamente semejantes a las de la matanza y el amor. La madre muerde a los cachorros en plena garganta, donde mordería a una rata para dar la muerte. Y estos se quedan absolutamente inmóviles, igual que hacía ella en aquella cópula que tanto recordaba un enfrentamiento de caza. Esta maduración de la conducta en los mamíferos, este modelo que se repite para distintas actitudes y para distintas funciones adaptativas, es hoy uno de los capítulos que más ocupa y preocupa a los sabios que estudian la conducta o el comportamiento de los seres vivos. En cualquier caso, nosotros podemos comprobar con qué actividad la pequeña turona va cambiando a los pequeños de sitio, con qué rigor lleva a cabo la crianza de su copiosa prole. Estos hechos que ocurrían en las entrañas de la tierra nunca habían sido observados. La afirmación de estos hechos a uno le produce una cierta desazón por haber sido espía
por haber profanado la intimidad, el misterio de la vida de unos animales. Transportados los pequeños al dormitorio, hay que taparles meticulosamente. El confort, la termorregulación del interior de la seca madriguera depende del pelo de conejo mezclado con paja, del nido que la turona ha preparado cuidadosamente antes de traer al mundo a los pequeños. Pero mientras la amante madre trabaja con la prole fuera, otro tremendo cazador, la culebra de escalera, está prospectando roedores. El olfato infalible la lleva a la madriguera de los turones. Y la hembra, dotada de olfato y de oído finísimo, detecta su llegada. La estrategia del mustélido consiste en introducir a la culebra en su campo, en el interior de la madriguera. El oficio preferirá luchar en campo abierto, en el exterior, allí donde sus anillos puedan enroscarse en torno al cuerpo de su enemiga. El único punto vulnerable de la vigorosa culebra de escalera es el cráneo. La única posibilidad que tiene la pequeña turona de vencerla consiste en aplastar, en destruir los centros nerviosos antes de que los terribles anillos se enrollen en su cuerpo. Si la turona consigue introducir en la estrecha madriguera a la serpiente, es posible que termine por darle muerte. Si ésta estrangula al mustélido a la puerta de su madriguera, habrá terminado también la vida de los siete cachorros. Parece que la turona está consiguiendo su objetivo, pero aún le queda vitalidad y vigor a la serpiente como para ponerla seriamente en peligro de muerte. Afortunadamente, el cuerpo del mustélido está perfectamente proporcionado para eludir el abrazo mortal. Moribunda ya, transformada en presa, la presunta cazadora es transportada por la madre a la cámara donde la esperaban los cachorros. Aquí la servirá de alimento y de esta manera no tendrá que salir al exterior y podrá amamantar a los pequeños durante algunos días sin exponerse a los peligros del campo abierto. Pero las aventuras de la familia de turones, fuera ya de la madriguera, el desarrollo de los cachorros, las cacerías para alimentarles, constituirán el tema del segundo de los capítulos que dedicamos a esta increíble especie. Del segundo de los capítulos que titulamos El juego de la caza.